no es el momento, no te conviene hacerlo. En un mundo que dice no, creemos en el valor de un sí. Sí a creer en tu familia. Sí a soñar. Siste Crédito, lo hacemos posible. Quinta etapa de la Vuelta a Colombia. 193 kilómetros, terreno llano, terreno en descenso, una etapa pactada para llegar al sprint a Buga, y así fue como se dieron las acciones. Una acción al final que quedó para la discusión, pero finalmente quedó dentro del mismo equipo, puesto que al principio se dio a Daniel Arroyave, que estaba celebrando precisamente, acá lo vemos, su cumpleaños como el ganador de la jornada, pero por un movimiento indebido al atravesarse en el carril del sprint sobre su compañero Alejandro Osorio, la victoria fue para Alejandro Osorio. Salimos acá de la ciudad de Manizales, todo organizado, acá siempre esa salida ejemplar y emblemática enfrente de la alcaldía, el descenso raudo, los cafetales, las imágenes muy lindas, algunos equipos tratando de intentar de salir del grupo, pero en realidad nos dimos cuenta que el esfuerzo de ayer en la etapa reina y el desgaste fue absoluto. Un control tranquilo, equipos interesados desde la salida, siempre ha estado ahí el Avinal, el Orgullo Paisa, que hoy quería jugársela toda para Johan Colón, pero ya entrando en el territorio rumbo en el valle, al Valle del Cauca, ya entramos tranquilos, raudos, control relajado por parte del NU. Adelante Jimmy Montenegro del Movistar PC, Daniel Hoyos de la Alcaldía de Manizales, José Tobacía del EPSA y Leison Maca, el más combativo del día. Trataban, abrían una pequeña luz, pero a 30 kilómetros del final ya vendrían los equipos interesados. Lógicamente el NU para el control absoluto, para el líder Rodrigo Contreras, para poder dejarlo ahí. Logró incluso sumar en un sprint especial un segundo más a favor de él. También estaría el Orgullo Paisa buscando todo el terreno para Johan Colón. Y lógicamente el GW Erco Shimano, que ha venido demostrando su gran categoría en esta Vuelta a Colombia. Gran victoria la de ellos hoy, sea la de Alejandro, sea la de Daniel. Y acá ya entraríamos en los últimos kilómetros para ver el sprint. Acá vemos, Dani se mete, se cruza sobre su compañero, celebra, pero al final los jueces dan la victoria a Alejo. Construye tu propio camino. Muévete a hacerlo. Hazlo con confianza, que nosotros siempre estaremos contigo. Siempre que puedas, renta un carro. Muévete a hacerlo en localiza.com. También por la decisión, porque es el cumpleaños de él, se la merecía. Entonces, pues no tengo muchísimas palabras, lo único que digo es que la camisa me la dieron a mí, pero la victoria es de él. ¿Qué que la decisión fue equivocada? No puedo opinar ahí porque quedan 4 días más y contra los jueces es como, o sea, contra la ley nunca se puede ir en contra, entonces nada. Contentos y con el sinsabor, yo estoy contento porque llevo 2 victorias, esta pasó y nada, nos quedamos con las piernas, con la sensación y mañana espero contar con fuerzas, con la ayuda de Dios, que mañana sí ganaré de fuerza. Bien, un balance positivo para el equipo. Afortunadamente el equipo trabajó sin novedades, sin problemas. Todos los corredores llegamos muy bien a meta. Digamos que entre comillas recuperamos un poco, ya que los equipos que propusieron el trabajo eran para sus sprinters. Nosotros llegamos sin novedad, trabajamos para recuperar, pensando en los días que llegan.